Realizar una marcha, una nueva protesta, que es un paro nacional de mujeres. Y este es como que el cártel principal, ¿no? Que dice así: el 9 ninguna se mueve, un día sin nosotras, paro nacional, ni una mujer en las calles, o sea, no se van a manifestar, pues, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Pobres fifís, Mauricio. Eso, le van a quitar... eso me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, es parte de la convocatoria. A las mujeres de la derecha ya no va a poder ir al Palacio de Hierro. Como dirían los gringos, don't push it, no te vayas ya. Fíjate que eso de ni una mujer comprando es reforzar el estereotipo feminista, ¿no? También, o sea, ¿te acuerdo? Es un estereotipo, sí. Es un estereotipo feminista porque a todas las mujeres les encanta el shopping. Pero la verdad es que sí les gusta mucho más que a los hombres ir de compras. Bueno, pero es un estereotipo. Es como decir que al hombre le gustan mucho los deportes. Sí, también. O como poner, y no manejes, ¿no? Porque también el estereotipo es que las mujeres manejan mal. Sí, entonces es un estereotipo. Pero bueno, de todos modos, ahí está, esta es una convocatoria. A ver, pónmela otra vez. Y el 9 de marzo, o sea, en unos 2 semanas y media más. Esto, Mauricio, que quede claro, según no es una protesta nacional, es algo internacional, ¿no? Sí, desde hace varios años, Nacho, las mujeres se vienen organizando justamente por el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y muchas se van a manifestar el 8, que es domingo, tengo entendido, creo que el 9 cae en lunes. Sin embargo, pues cada país va adaptándose también de acuerdo a los grupos internos, a la política, también hay que decirlo, y en el caso de México sabemos muy bien que este movimiento está muy infiltrado por la oposición, por los derechosos, por los golpistas. Por eso es que estos movimientos en nuestro país, y sobre todo, no en nuestro país, en la capital del país, nada más ahí, porque ahí es donde se registran estos actos vandálicos, estas pintas, todo esto nada más sucede ahí. Lo contrastamos con lo que ocurrió cuando se da la manifestación en Chile, donde se hace este famoso performance que se viralizó a nivel mundial, mientras que en México no han podido viralizar, digamos, estos vandalismos. Entonces cada país decide y se va organizando, ¿no? También de acuerdo a los movimientos internos, las organizaciones al interior de cada país. Y entonces en México pues fue lo que se decidió, un consenso, solo que pues aquí lo están disfrazando más como una gran manifestación de inconformidad a lo que supuestamente está ocurriendo, que el país se cae a pedazos, porque sabemos que está el problema. Está el problema de esto de las mujeres, pero es un problema en general de seguridad, de impunidad y muchas cosas más. Y es un movimiento internacional, ¿no? Este también que se está registrando. Sí, sí, mira, sí. Bueno, vamos a escuchar a Marta Tagle, la senadora de MC, hablando efectivamente que es un movimiento o es una manifestación internacional. Esto debe quedar muy claro. Gracias, presidenta. Reconocer la decisión de la mesa directiva por sumarse a este llamado de Un Día Sin Nosotras, y que se le reconozca a las trabajadoras de esta Cámara el derecho de ausentarse ese día. Decir que es una iniciativa internacional que por lo menos tiene 3 años que se ha estado realizando en nuestro país y por lo tanto no tiene ningún sesgo de tipo partidista. Político, el movimiento feminista es político. El movimiento feminista... Bueno, estaba Marta Tagle, también se van a sumar, según esto, las trabajadoras y congresistas del... Porque sí, efectivamente, el 8 cae el domingo, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y el 9 está convocando. Entonces, incluso en la presentación que hace Laura Rojas, la presidenta de la mesa directiva, ella refiere que es una convocatoria en más de 50 países, a los cuales se suma México y a los cuales se suma la Cámara de Diputados. Ella misma lo deja muy claro, porque también sí se ha buscado sacar mucha raja todo esto, ¿eh? Sí, entonces, ¿qué pasa? Bueno, surgió otro nuevo convocatoria que la propia Beatriz Gutiérrez Müller la empezó a difundir, y es esta: el 9 me mueve, un día más con nosotras, no al paro nacional. Dice: mujeres y hombres con pañuelo blanco, apoyamos a AMLO y también queremos erradicar la violencia, trabajemos para el crecimiento de nuestro país. Si te das cuenta, Mauricio, a la derecha, abajito, aparece el original cartel con una tachita, ¿no? Entonces aquí esto se empezó obviamente a politizar, porque empezaron a hablar del paro nacional como si fuera algo único que pasa en México, cuando no lo es así. Y sí, empezaron... se empieza a montar el PAN, se empieza a montar el PRI, obviamente se monta México Libre, que es la voz de Borolas y Margarita Zavala,
Y tratan de venderlo como esto, como una gran manifestación de un México que ya no soporta y tiene que salir a las calles. Insisto, en un problema que sí es serio, que sí se debe de atender, pero no es como lo están también presentando en las redes, porque ya ahí nos están convirtiendo en Venezuela una vez más. Es increíble. Y todo sucede en la Ciudad de México, ¿eh? Como si una ciudad fuera todo el territorio nacional. Es la capital del país. Se entiende que es el foco mediático de este hermoso México. Pero todo sucede ahí. Entonces, eso también hay que valorarlo bastante. Y bueno, la propia Beatriz Gutiérrez Müller ayer entró en una polémica porque antes de la publicación que vimos, donde ella promueve el no al paro, ella sacó esta publicación en su Instagram, donde era precisamente promoviendo el paro nacional. Eso lo sacó como a las 5 de la tarde y a las 8 pues cambió de opinión. Y bueno, esto fue muy comentado, criticado, y lo curioso, Mauricio, aquí es que ella es mujer, Beatriz Gutiérrez Müller. Pero entonces, de todos modos, como el hecho de cambiar de opinión y ya no estar a favor del paro nacional va en contra de la agenda feminista de Borolas, entonces la empezaron a atacar, ¿no? Ese es lo que la gran cinismo. Sí, no, y lo peor de todo es que ellos hablan de ellas, muchas, o ellos también, quienes se suman a estos argumentos que están escritos como que en un guión, dicen de la famosa revictimización, dice, es que no tenía la culpa de salir de noche, ¿no? Pues no tenía la culpa, no es culpa de la víctima, pero aquí casi casi le dicen, bueno, si te va mal es tu culpa por no apoyarnos. Bueno, entonces, ¿de qué se trata, no? De todos modos, hay algunos funcionarios, Mauricio, que sí están empezando a apoyar el paro nacional. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, solidaria como mujer y a título personal me sumo al paro nacional. Así que le avisamos al presidente López Obrador, Mauricio, que el próximo lunes va a ir Olga Sánchez Cordero a la mesa de seguridad. Así que, por favor, que nadie se muera el domingo, porque Olga Sánchez Cordero, ¿quién sabe?, va a estar en su casita. ¡Uy! ¿Se está sumando al paro nacional? Bueno, es que, bueno, eso sí, es que ahí lo pone a título personal. Por eso, a título personal, o sea, ella va a sumarse al paro nacional. Si no, va a ir a trabajar, sí. Digo, nada más le comento. Yo no sé si otras mujeres, a ver si ahí en el chat nos empiezan a poner quién más se está sumando al paro nacional. Muchas se están poniendo que no van a sumarse. Yo creo que no va a ser... Bueno, Olga sí se va a sumar. Yo creo que no va a ser tan generalizado como lo hacen ver. Más bien, lo vamos a ver mucho en el sector público. Ahí sí, yo creo que sí lo vamos a ver en estas dependencias de gobierno. Alguna que otra empresa también. Pero yo creo que en general, pues muchos y muchas se van a mover. Sobre todo porque, pues es un día de trabajo. Es un día que genera también ingresos para la familia. Hay actividades... muchos tienen hijos, hijas, y tienen que atenderlas, llevarlas a la escuela. ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que imagínense. Se va a enfocar en algunos sectores. Vamos a ver, evidentemente, que van a salir a las calles, van a pintar otra vez todo, van a vandalizar. Esa es una excusa también lamentable para hacerlo. Y supuestamente no se iban a mover, pero estos grupos sí se van a mover. Entonces yo creo que se va a reducir a un pequeño espectro de la sociedad mexicana. Insisto, se focaliza mucho en el centro del país, aunque también hay que decirlo, ya Olga Sánchez Cordero pues ya se suma, pero también ya se suma la Cámara de Diputados, se suma la Cámara de Senadores, se suma el Poder Judicial, Santiago Nieto también ya lo anunció que se suma, no van a descontar a las mujeres que decidan faltar ese día, es decisión de cada quien si va o no a trabajar. Entonces, el por eso te presidente digo, yo creo que señaló, Mauricio, sí, esto ya lo confirmó. Lo confirmó, o sea, que todas las mujeres que trabajan en el gobierno federal, si quieren irse al paro, no se les va a descontar el día, no va a haber ningún castigo. Es el video 4, vamos a escucharlo. Sí, así. La que quiera participar lo puede hacer. La que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia. Primero, la libertad. Lo único es que se esté consciente de el porqué de esta acción. Si es algo bueno que ayuda y no dejarse manipular. Tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. Entonces, mucho ojo, nada más. Por eso es muy bueno el debate
en las redes sociales, y por eso sigo diciendo benditas redes sociales, porque de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores, como feministas, hombres y mujeres disfrazados de feministas. Entonces, libertad para manifestarnos, expresarnos. Nosotros venimos de la lucha opositora. ¿Cómo nos vamos a oponer a que la gente se exprese libremente? Prohibido prohibir. Nada más es mucho ojo, que no manipulen. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban a este canal, háganle clic en la campanita para que no se